Los platos abundantes y las copas llenas se convierten en los protagonistas durante estos días de fiesta, aunque las consecuencias pueden ser negativas. El presidente de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica sostiene que la causa de estas alergias es que en estas fechas comemos y bebemos más de lo habitual. Se recomienda no abusar de los crustáceos, las frutas y los frutos secos, ya que son los que más reacciones alérgicas provocan durante las fechas navideñas. Cuando alguien tiene alergia a un crustáceo, por ejemplo a la gamba, pues tiene a todos los crustáceos, porque hay unas proteínas comunes que están en todos. La quisquilla, la gamba, langostino, cigala, nécora, langosta, bogavante. Si alguien tiene alergia a uno de estos, debe evitar todos los crustáceos. Los alergólogos aconsejan que el pescado, tanto si se cocina en el microondas como marinado o a la plancha, sea congelado. Así se podrá evitar la infección causada por los parásitos Anisakis. El nuevo decreto obliga a congelar el pescado siempre y cuando vaya a ser servido crudo o poco cocinado. El riesgo está en consumir pescado crudo o insuficientemente cocinado. En concreto, por poner un ejemplo, serían los boquerones en vinagre, que es un pescado crudo, cuando se tiene el riesgo de consumir una larva viva de Anisakis. El decreto del Anisakis puede ocasionar que más de una familia española se decante por la carne en estas fechas tan idóneas para disfrutar de la comida en familia.